Hola, ¿cómo están? Pues este efecto es un efecto que se le conoce como dos mundos o Dronception, obviamente por la película Inception. Es algo que vi hace tiempo en un video, me llamó mucho la atención, empecé a investigar cómo se podía hacer y es como nació Perspectives, ¿no? Empecé a hacer varias pruebas y hice Perspectives que quise llevarlo mucho más allá. Es bien importante que para hacer esto, puede ser con tomas que ya tengas, pero tienen que tener el mismo movimiento las dos y la velocidad lo más similar posible. No tiene que ser exacta, pero entre más similar mejor. Y movimientos pues totalmente, digamos, en una sola dirección, ya sea rectos, laterales y hasta cenitales. Tomas cenitales se puede hacer como esta en particular. El tutorial lo quise hacer no solamente de quedarnos en lo básico, ¿no? Como les comenté, la toma frontal con una toma arriba y otra abajo, sino llevarlo un poco más allá desde una lateral, que en este caso va a ser con un hyperlapse, pero puede ser con cualquier toma, y el otro con el famoso giro. Esto ya me habían pedido este tutorial hace tiempo y me volvieron a insistir, y justamente la semana pasada un gran seguidor de Post and Fly me puso esto y entonces me hizo muy buena oportunidad para hacerlo. Algo también importante es los cielos. Hay que tratar de que los cielos sean lo más similar posible, las horas de luz. Entre más similar sea la luz que hay entre las dos tomas, eso va a hacer que el efecto sea mucho mejor. Así que bueno, vamos a empezar a hacer el primero. Vamos a empezar por este, que es un movimiento lateral. Es bien importante que nuestras tomas, cuando el movimiento va a ser lateral, como en este caso, una tiene que ir hacia un lado y la otra al lado contrario. Ya sea que escojas dos que se muevan para un lado al otro, o también una forma muy sencilla es invirtiendo el clip. Para eso le picas aquí en el relojito y le das en invertir clip y listo. Aquí hay que escoger cuál de los dos queremos recortar. En este caso prefiero que sea el de la Torre Latino para que yo tenga muy claro cuál va a ser, digamos, mi límite. Entonces, para esto escribimos aquí en los efectos máscara y escogemos la que es de graduada, máscara graduada. Entonces lo ponemos y lo único que tenemos que hacer nosotros es invertir esto para que, digamos, esté arriba y dejarlo totalmente horizontal y buscar aquí lo más cercano a nuestra Torre Latino. Entonces, ya que lo tenemos, ahora vamos a ponerlo encima de la otra toma. Lo ponemos y lo que tenemos que hacer aquí es decirle que gire 180 grados. ¿Ok? Y después vamos a nosotros aquí, el eje Y, a subirlo manualmente, ¿no? Y hasta un punto donde esté bien. Ya que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es seleccionar los dos. Si nosotros picamos Alt G, creamos un grupo. Entonces ya lo agrupamos. De esa forma ahora ya vamos a trabajar sobre, digamos, las dos tomas, ¿no? Entonces no tenemos que volver a ajustar. Esto es para que pues ya podamos hacer nuestro montaje al centro. Y podemos también animar este montaje. Es decir, podríamos empezar un poco más abajo, digamos por aquí, le ponemos un keyframe y terminamos por acá, ya con el, podemos ya mucho más al centro y que se vean las dos tomas, ¿no? Entonces ya con esto quedaría perfectamente nuestro primer montaje. Antes de continuar, recuerden que si quieren un 10% de descuento en Cielito Drone, utilicen el código POSTANFLY en compras mayores a 2,000 pesos. Así que aprovechen para ahorrarse siempre un 10% con el código POSTANFLY en Cielito Drone. Ok, ahora vamos a hacer el del giro. Para esto es bien importante que trabajemos ya en un clip compuesto, como les había enseñado, que es con Alt G, pero que nuestra secuencia sea Full HD y que nuestras tomas de origen sean 4K. ¿Para qué? Para que no perdamos tanta calidad de imagen, porque vamos a tener que hacer un zoom y ajustar varias cosas. Entonces aquí primero hay que hacer un zoom más o menos de 130. Me gustaría empezar desde la iglesia hacia Bellas Artes. Entonces bueno, vamos a girar nuestra toma a 180 grados y vamos a bajar nuestra toma, ¿ok? De esa forma lo que vamos a hacer es tratar, para eso es el zoom, que no se vea ningún edificio.
Entonces, aquí ustedes pueden empezar luego el giro, pero yo recomiendo que le demos un poquito de juego a la imagen sin el giro para que veamos esta toma. Y vamos a picarle un keyframe aquí en escala, en rotación y en posición, porque vamos a tener que ajustar bastante para que no se vean los bordes negros. Y vamos a pensar que por acá ya vamos a querer nuestra toma en la posición original, pero al ponerle 0 grados, como habíamos bajado, pues se queda ahí. Entonces lo único que tenemos que hacer es bajar nuestra toma hasta que volvamos a tener el cuadro. Entonces, ahorita van a ver que el giro pues no va a ser tan limpio porque se van a ver los bordes. Entonces, aquí, cuando se empiecen a ver los bordes, lo que hay que hacer es buscar el momento donde, digamos, se vea mucho más el borde y, como ya tenemos los keyframes, ajustarlo. Esto va a ser un poquito, digamos, de prueba y error, pero el chiste es ir ajustando nuestra toma para que en ningún momento se vea nada negro, ¿no? Entonces aquí le damos y le volvemos a dar play. Y otra vez se ve, ya es en la parte que estamos regresando y lo mismo, ajustamos, ¿no? Moviendo. Puede ser aquí directo o también tú le puedes picar aquí, este, que está del lado este como cuadradito, y lo puedes hacer como más manual. Y es un poco más fácil. También puedes, y entonces lo ajustas para que en ningún momento se vea, ¿no?, los bordes negros. Se vuelve a ver, entonces lo mismo, lo ajustamos para que no se vea y listo. Aquí, por ejemplo, no me gusta que el giro termine tan súbitamente y al mismo tiempo ya no baje más. Entonces aquí sí podemos, digamos, le podríamos dar un poco más de espacio a la bajada. Entonces, a partir de que da el giro completo, nos vamos unos, lo que quieras, unos cuadros para adelante. Le picamos otra vez el de la posición. Ok. Solamente el de la posición. Y nos vamos al anterior, que es donde llegaba, digamos, ya el giro completo. Y solamente quitamos el keyframe de la posición. Esto es para que todavía tenga algo de movimiento después y se vea un poquito más fluido. Y así quedaría ya nuestra toma, que creo que puede funcionar muy bien para hacer transiciones mucho más originales, para ir de un lugar a otro, para saltar de un tiempo a otro. Creo que puede ser un recurso muy interesante. Pues bueno, como pueden ver, la verdad son tomas que quedan increíbles, son composiciones que te permiten muchísima creatividad. Pues si eres nuevo, esto es Post and Fly. Post and Fly se trata de hacer videos increíbles de México con drones, también de tutoriales, reviews, noticias y muchas cosas más para que aprendas mucho. Y entonces, por favor, suscríbete y pícale a la campanita para que te enteres de los nuevos videos. Y todos, por favor, denle like, compartan. Ayuden a que este canal siga creciendo y pues nada, nos vemos en el siguiente. Chao.